¿Qué pasa, mi gente linda de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videito. En este caso, reaccionamos al nuevo temita que ha sacado Acru, llamado Josear. Lo ha subido hace exactamente 15 horas y, como ya sabéis, Acru siempre, siempre, siempre va a ser bienvenido en el canal porque os encantan las reacciones a él y a mí me encanta hacerlas, ¿vale? Así que, pues, no me quiero enrollar mucho. Recuerda que si te gusta Acru, si te gusta este contenido, si te gustan las reacciones en general y tal, y te apetece suscribirte, pues, oye, dale ahí amor al canal que a mí me ayuda un montón. Y dicho esto, vamos directos con la reacción de Josear. De Acru en específico, ¿vale? Reacción a Josear de Acru. Ahora sí, vamos allá. Dale, papito. Te mando un abrazo, que estés bien, hijo. Debe estar agotado, pero bueno, ya falta poquito para que... Se viene, temita, uf. Esto se realice. Cuidado. Salga hermoso como siempre. Yo tengo que gozar y con carne. Hacerlo por mi fan, dispuesto a morir. Quiero duplicar y salir de ahí. No pongo más tiempo de lo que perdí, aunque digan que no. En mis dos manos descansa un legado que aguarda en mi no. ¿Quién empieza así? Con esa guitarrita. Hoy quiero ver a los míos coronados. Que moverme rápido, actuar, en verdad enfocar mi tiempo. Dejar de hablar de más, apretar y tarjetar mi imperio. Dar las gracias al canal, ver, creer, crear procesos. Pa' que el día que a mí me entierre reencuentren un par de pesos. Estoy en eso porque creo que lo mío vale. Y sé que mi ambición está bendita con verdades. Hermano que son players, gloria y fe. El balón en calle, gata que el sol se nos apague. Voy hackeando realidades porque... Mira, o sea, siempre diré que a nivel rap Argentina, sobre todo, Acru es el mejor. O sea, creo que a gusto personal no tiene rival. O sea, me parece buenísimo. Hace un rap que suena muy a rap underground, pero a su vez es como un rap conciencia, de estos que te hacen replantearte cosas, ¿no? De tu vida. Y eso mola mucho, porque... Es como mezclar ahí dos valores, ¿no? El valor un poco de la calle, haciendo rap así más fuertote, pero metiéndole pues ese momento de pensamiento, ¿no? Hacerlo como Big Ready to Die. Eso que nace en mí, que es un imán. Lenguaje universal sin gloria y miedo. Si la esquina trae el hambre y la cuadra te saca el sueño. Hacerlo como Big Ready to Die. Ganar eso de mil en mi ciudad. La calle es un imán de trampa y miedo. Y yo quiero que lo mío se quede en flamas y no vuelo. Que gocear y con carne. Hacerlo por mi fan y puedo morir. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena, nene? No pongo más tiempo de lo que perdí, aunque digan que no. En mis dos manos descansa un legado que aguarda en mi no. Suena muy bien. O sea, suena muy bien. Si quiero ver a los míos coronados. Look, sé que merezco la casa grande. Pájaros de corista y conquista con vista al parque. Árboles y jamines de cerca, no tan distante. Para que el viento camine y descanse a pie de mi madre. Voy suave encomendado con el arte. Tensión visualizarme. Los astros guían mi fe, lo parte siendo... Ese coro ahí, ese coro. Con el arte, visualizarme. De energía, ciclo retroalimentable que hace del recurso, vía de impulsos y pulso sangre. De chico te avisé, estaba escrito en el papel. Dios me dijo, muere rico, está bendito, ojo café. Busca tu plan, crea con él, purga en tu mal, umbra tu tren. Y camina despacio, va blindado con la fe. Hacerlo como Big Ready to Die. Ganar eso de mil en mi ciudad. La calle es un imán de trampa y miedo. Y yo quiero que lo mío se quede en flamas y no vuelo. Ni puedo morir. Quiero duplicar y salir de ahí. No pongo más tiempo de lo que perdí. Si veis que no hablo mucho con este tipo de temas, es porque me mantienen ahí. Me mantienen ahí relax, ¿no? Es como que tengo que centrarme, tengo que enfocar ahí. Y lo que salga salió. Ya sabéis que yo las reacciones no las hago nunca forzadas.
De hecho, gente que me ha visto en persona, en conciertos, me ha venido y me ha dicho: hey, bro, me flipa porque estaba viendo una reacción tuya en directo. Me he dado cuenta que no es fake lo que haces. Porque efectivamente, yo pongo estas caras cuando estoy en directo, disfruto mucho. Pero más allá de eso, hay veces que me dedico a disfrutar, sin más. Me dedico a disfrutar y me pasa mucho con Acru. Me pasa con De La Osa, por ejemplo, también me pasa en algunos temas. Que directamente estoy aquí para escucharlo, disfrutarlo e irme. Porque no tengo nada que decir, entonces pues eso. Te digan que no, en mi mal no descansa un legado que aguarda el millón. El vídeo es una locura también, ¿eh? Si quiero ver a los míos coronados, tengo que gocear y confiar en mí. Hacerlo por mi fan y puedo morir. Quiero duplicar y salir de ahí. Me pongo más tiempo de lo que perdí, aunque digan que no. En mi mal no descansa un legado que aguarda el millón. Si qué guapo. Quiero ver a los míos coronados. Muy bueno el tema, tío. Muy bueno, sí que es cierto que creo que es demasiado estribillo para mi estilo, para mi gusto, pero muy bueno, tío. Innegable que es muy bueno esto. Épico, 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 tío. A nivel calidad visual, no tiene sentido. A nivel calidad visual no tiene puto sentido, o sea, me flipa mucho, 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 tío. Sí, señor. God, sin más, o sea, no tengo nada que decir, loco,